Se está preparando todo allí en Epuyén, porque se va a dictar el día de mañana nivel inicial, un curso de nivel inicial de hidroponía. Es un curso presencial que facilitan integrantes de Coste en Cultivos del Sur de Epuyén, el ingeniero agrónomo Ricardo Leites y la licenciada Noelia Ramírez. Para conocer algo más justamente sobre este curso, estamos en comunicación con Ricardo, precisamente Ricardo Leites, aquí en la mañana. Te saludamos, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Ricardo, ¿de qué se trata la hidroponía, no? Para quienes todavía no conozcan el concepto abocado a la agricultura, bueno, ¿cómo llegaste vos a conocerlo? ¿De qué se trata a priori? Bueno, ¿qué se trata? Digamos, esta es una técnica distinta, ¿sí? A veces se la suele conocer como una técnica de una producción sin suelo, ¿sí? Nosotros no usamos el suelo como sustrato. A cambio, lo que usamos es agua con los mismos nutrientes que absorbe la planta en el suelo, pero nosotros se los damos disuelto en el agua. Entonces la planta adquiere toda su comida, ¿sí? Si bien para los que saben un poquito más, las plantas no comen, Ajá, pero serían los nutrientes con los claro. cuales digamos, se forman todos los alimentos. En vez de que las raíces salgan a buscar estos alimentos, nosotros se los damos disponibles en esa solución acuosa para que las plantas puedan producir, puedan crecer. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, de esta, más allá de que puedan cultivarse, o sea, puedan crecer en este medio tan especial, donde, sin la necesidad de tierra, pero ¿cuál es la primera ventaja, digamos, que tiene la hidroponía? Bueno, una de las ventajas, como decís, es esta, de poder producir en cualquier lugar. Es decir, yo no necesito, digamos, la producción tradicional, vos necesitas disponer de tierras fértiles, de condiciones ambientales óptimas, para que el cultivo se desarrolle, ¿sí? Es decir, acá se puede producir en cualquier lugar, ¿sí? Se puede producir en el patio de una casa. Previa, acá no pasa tanto, ¿no? Pero en las grandes ciudades, donde Claro. uno a veces no tiene ni siquiera en el patio tierra, tiene el patio de cemento, uno podría producir hasta en esos lugares. Tiene muchas, ¿sí? Una fundamental es el cuidado de los recursos naturales. Para que se den una idea, estos sistemas usan entre el 90 y el 99% menos de agua que una producción tradicional. ¿Cuánto podemos Qué repetir el número, bueno. porfa? Entre el 90 y 99% de ahorro de agua. De ahorro, o sea, está usando entre el 1 y el 10% de lo que habitualmente Exactamente. necesita cualquier cultivo, así de Exactamente, contundente. exactamente. Sí. La verdad que es contundente. Sí. Digamos, sirve para todos los lugares. Es decir, si bien nosotros acá disponemos de un poquito más de agua acá en la cordillera, pero cuando hacemos 50, 60, 100 kilómetros hacia el este, ya nos vamos con ambientes un poco más secos donde el agua empieza a ser un problema. Para esos ambientes, la verdad que la producción hidropónica tiene ese plus. Ahora, hablabas de que no se usa como el suelo, ¿no? Como con el concepto tradicional de la agricultura. Hablas de esta además concepción de aprovechamiento del agua y en contextos donde la disputa por la tierra es tal y la necesidad y el concepto de la soberanía alimentaria no crece y se pone también como uno de los principales temas de agenda, de acuerdo a qué sector hablemos, pero ¿es esto también un planteo? Como un modelo para extender en este sentido también de cierta conquista y de bueno, de mejor acceso a una alimentación mejor, Ricardo. La verdad que totalmente. Si bien es una técnica que por ahí en Argentina no está tan difundida, tiene, si querés, la particularidad de, por ejemplo, en Europa el 90% de las producciones ya son hidropónicas y nadie dice yo hago producción hidropónica, yo hago producción. A ese nivel. Nosotros acá la producción hidropónica, desconozco bien los porcentajes, pero la verdad que en relación a todo lo que se produce es ínfimo. Con todas estas características que te cuento, que la verdad que son importantes, digamos, pensando como soberanía alimenticia, pensando, si nos vamos un poquito más complejo, a los objetivos del desarrollo sostenible de la FAO, la verdad es que te acercas mucho a eso. Nada, no solamente el uso del agua, te acercas a lo que es hambre cero, te acercas a un montón de otros factores que la verdad que tienen ventajas
más la que nos pasa a nosotros de la durabilidad de un producto. Nosotros somos productores. Nosotros, Kosten, hace 5 años que estaba en Nepuyén y vendemos en casi toda la comarca. Nosotros vendemos fundamentalmente lechuga. Y para que se den una idea, nosotros, nuestras lechugas salen del invernadero. Llegan al supermercado el mismo día o en su defecto el día siguiente. Y llega al consumidor entre los 2 o 3 días después que se sacó la planta. Pero esa planta no se cosechó. Como nosotros sacamos la planta con raíz, esa planta sigue viva. Entonces, si el consumidor llega, le ponen un vasito con agua, la planta sigue absorbiendo agua, el proceso de cosecha lo va a hacer el consumidor cuando saca las hojas de esa planta para hacer la ensalada. Entonces, la durabilidad de este producto es grande, ¿sí? Pensando en que estamos acostumbrados que compramos 1 kilo de lechuga y tenemos que tirar gran parte porque se deshidrató, ¿no? Sí. ¿Hay con esto, Ricardo, un mayor involucramiento en el consumidor como parte activa en la cadena de consumo, justamente como para no también desentendernos y comprar cosas en paquete y pensar que con eso ya estamos? Sí. Y sí, hay un entendimiento y hay una educación que hay que ir haciendo para entender estos procesos. Porque, como decís, uno a veces piensa que porque viene en paquete es un poco más complejo. Y en realidad, en nuestro caso, la lechuga viene en bolsa porque tiene ese plus. Es decir, si nosotros llevaríamos a comercializar una bolsa con raíz al aire libre, se deshidrataría mucho más rápido y perdería esa capacidad de absorber agua. Entonces el paquete ese como que te juega un papel en contra. Tampoco hay una bolsa biodegradable que nos permita poder comercializarla con esa bolsa, que la verdad que es lo que apuntamos siempre, pero no podemos conseguir que nuestra planta, como tiene agua, está mojada, no desintegre la bolsa biodegradable. Entonces tiene sus falencias todavía en ciertos aspectos. Claro. ¿Las propiedades, pregunta un oyente, son las mismas que una planta que crece en tierra? En realidad te diría que son hasta un poco mejor. Yo te hago ¿qué es lo que pasa? Vos vas a, están invitados a, nosotros hacemos, aparte de la capacitación, sobre todo en verano, hacemos lo que es el agroturismo, que se pueden venir a visitar. Cuando lo van y lo pueden observar en un supermercado, cuando vayan a una planta, van a ver que el color es mucho más vivo. No solamente por el efecto de que la planta está viva, sino porque como nosotros le damos la nutrición que cada uno necesita. ¿Sí? Llevémoslos a una comparación humana. No es lo mismo comer, no es lo mismo tener que ir al supermercado, comprar la materia prima, llegar a tu casa, cocinarla, comer, lavar los platos, que irte a un restaurante y comer directamente. A las plantas les pasa esto. Las plantas en el suelo tienen que esperar que el compuesto que yo le pongo se desintegre para recién poder ser absorbido. Y muchas veces tiene que salir a explorar las raíces, mucha superficie, para encontrar un nutriente específico. Claro. ¿Sí? Para los que saben un poquito más de química, todos los azales disueltos en agua se distribuyen de manera homogénea. Entonces, todos los nutrientes están en la proporción que necesita la planta de manera disponible siempre. Entonces lo van a observar. Cuando vengan o cuando vean que, si bien tiene mucha raíz, no tiene una raíz tan gruesa como puede llegar a tener en tierra. Entonces, parte de esa energía que la planta se destina para hacer el sistema radicular y buscar elementos, no la estaría haciendo. Entonces, le da más tiempo, más energía para hacer la parte de calidad que uno busca, es decir, tener hojas más vivas, más firmes, frutos más ricos, con mayor cantidad de azúcar. Ricardo. Tiene esa ventaja, sí. Fantástico. Se nos corre el tiempo, te vamos a proponer, la propuesta es para seguir en cualquier otro momento, nos enganchamos y seguimos charlando, seguimos conociendo y aprendiendo, ¿te parece? Porque está buenísimo conocer todo esto. Lo que vamos a informar, sí, claramente, que mañana hay un curso de nivel inicial, ¿no? De 4 horas, contanos a partir de qué momento, dónde y cómo inscribirse.
Bueno, tengo primero una aclaración. Sí. Si bien dice, es nivel inicial, es decir, no se necesita experiencia. Es decir, que cualquier persona que tenga ganas de producir su propio alimento en su casa puede venir. No hace falta, me tengo que haber leído 6 libros haber hecho 20 uh-huh. horas de videos en YouTube bien. Para poder venir a hacer esto. Es decir, la idea de acá es empezar desde cero, ¿sí? O desde menos 10 y llegar a que uno pueda producir a nivel hogareño una pequeña producción para uno. ¿Sí? Bien. Si bien puede, digamos, si alguien quiere, está pensando en hacerlo a una escala más productiva, más comercial, está bueno arrancar desde cero, hacer esta prueba primero en hogareña y después pasar a una escala más productiva, porque tiene sus diferencias con la producción tradicional, entonces hay un montón de cosas para ir aprendiendo en el camino. Perfecto. Contanos, mañana es el curso. Mañana es el curso, bien. Sí, es en nuestro invernadero acá en Puyén, sí, es decir, vamos a hacer esta capacitación y vamos a mostrar cómo está nuestro invernadero, cómo producimos. Está en Puyén, los dije, y es desde las 2 de la tarde, desde las 14 hasta las 18 horas. ¿Y cómo nos inscribimos? ¿Nos anotamos? Bien. El curso es arancelado, ¿sí? Uh-huh. Y para anotarse te doy los números de teléfono, que es 2945-68-1401 o 2944-107065. Perfecto. O si no, nos buscan en las redes sociales, bien. En Instagram, Costen, la cava con mayúscula, Costen, guión bajo, Cultivo del Sur, todo junto. Ahí nos encuentran. Perfecto. Vamos a repetir los teléfonos y ya lo tenemos así consignados. Ricardo, te conminamos a un nuevo encuentro en breve para seguir charlando y conociendo esto, Cuando dispongamos de tiempo. Dale. Nos organizamos para seguir charlando sobre esto. Genial, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. El ingeniero agrónomo Ricardo Leites, de Costen, Cultivos del Sur, Hidroponía, esta maravilla para conocer.